tal, señores? Muy buenas noches, días, de madrugada, de tarde, como ya está acostumbrado aquí, Really Metal Show. Esta vez tenemos una grata también entrevista online, como ya hace algún tiempo que teníamos este método. Tenemos a nuestro pana Nuclear Desecrator de la banda Misanthropic Extermination, War Metal desde la ciudad de Loja, al sur del país. Salúdanos un poquito, Nuclear. Sí, saludos, muchas gracias por el espacio que se nos da. Realmente es grato saber que a una banda como nosotros se nos puede dar cabida. Y gracias por ello. Bueno, chévere, Nuclear, chévere. Es que no conocíamos mucho de este estilo por allá, por el sur del país, en lo personal. No conocía de muchas bandas, una que otra por ahí, pero qué bueno que ustedes repercuten en masificar, pues, ¿no?, este estilo del metal propiamente dicho. Sí, evidentemente. Cuéntanos un poco, entonces. Sí, justamente me enorgullecería bastante decir que justamente yo soy el fundador de la primera banda de la provincia de Loja en cuanto a war metal. Realmente no han habido más bandas de war metal. Es muy poco común ver bandas de black death metal, ya de por sí, black death metal en la provincia. Entonces realmente es grato saber que somos los primeros prácticamente. Para hacer un tema introductorio y dejar un poco claro el asunto y tener tus apreciaciones y tu concepto, ¿cómo definirías por qué una banda sería war metal? ¿Qué sería el plus? ¿Qué sería el detalle? ¿Qué sería lo concerniente para que una banda sea identificada como war metal? Bueno, una de las principales diferencias, es que a diferencia del black death metal, por ejemplo, el sonido sí que es cierto que puede asociarse mucho al black death metal tradicionalista, como puede ser el de Belfe, Gorgate, Archgold, etc. Sin embargo, evidentemente, el war metal sí que es cierto que es algo más característico, ya que nosotros ya tocamos temas beligerantes y belicistas, además también de una estética de cada músico. Me refiero al performance, a la estética en sí de cada músico. Ya manejamos una estética que se caracteriza más por la imagen militarizada, el uso de armas puede ser también, el uso de indumentaria militar, una reivindicación tremenda a la historia militar, a temas beligerantes, etc. Y una reivindicación también total a letras que contemplen el enaltecimiento a guerras, a conflictos armados, a guerras pasadas, a genocidios humanos. También hablamos de exterminios masivos. Justamente la banda la fundé con esos motivos. Y sí, yo diría que esa es una, son de las características muy principales también de este tipo de subgénero, ya que es algo más catalogado dentro del metal. En general, ya algo muy característico, aparte del black death metal, muy, muy distinto, yo diría. Cuéntanos un poco, Nuclear, antes de Misanthropic Extermination, ¿tú participabas en algún otro proyecto, alguna otra banda? ¿Cuáles eran tus principios como músico? Bueno, he de decir que pues yo solo soy vocalista. Yo realmente no tengo otro proyecto. Es el primer proyecto de metal en el que participo y el que he fundado prácticamente, porque soy el miembro fundador. No he participado, no he tenido la oportunidad de participar en otros proyectos. Realmente lo que reflejamos en nuestras letras, bueno, en mis letras, son perfectamente, es algo que se puede relacionar justamente con mi vida, porque realmente yo tengo muy poco contacto social con la población en general, e incluso con metaleros. Entonces se me hace complicado conocer metaleros de aquí de la ciudad propiamente, o también incluso peor ya, unirme a bandas y ese tipo de cosas, participar en proyectos y demás. Así que no es la primera banda, sí. Entonces podríamos decir que las líricas netamente son creaciones tuyas. Son todas creaciones mías, todas son creaciones mías. El logotipo lo financié yo.
Todo el arte también lo financié yo, las letras son creadas por mí mismo y todo lo que tenga que ver con la ideología lo gestiono totalmente yo. Nadie se interfiere en el tema lírico, yo creo totalmente las letras y también tiene una reivindicación más allá del metal, porque realmente nuestra idea no es siquiera asociarnos al metal nacional. No nos interesa, no me interesa realmente, es mi idea. La diferencia de Misanthropic Extermination con muchas otras bandas de metal en general de todo el Ecuador es que ya hay una motivación ideológica, ya no hay una motivación realmente artística, ni instrumental, ni musical, no. Es ya una motivación incluso política, porque realmente yo asocio mi actividad, digamos, académica. Yo soy estudiante de Derecho, entonces asocio mucho eso con mi activismo, en este caso también cultural, ¿no? Ya, ¿nos podrías decir entonces, ya entrando a lo que es la banda, cuántos miembros son, los nombres, qué ejecuta cada uno, y desde cuándo comenzaron, y toda esta trayectoria que siempre les preguntamos, pues no, para que la gente conozca un poco más de los inicios de cada agrupación? Bueno, la banda pues la fundé en febrero del 2022, la fundé junto a Blasphemous Cannibal, mejor conocido como Johan Ortega. Él es un colega que vive cerca de mi casa, casualmente, es guitarrista bastante profesional, diría yo, muy buen guitarrista. Él también tiene sus proyectos de metal también. Y bueno, él grabó únicamente Sacramento Nuclear y también las otras producciones, Infernal Militancia. Él, después de ello, se desvinculó de la banda, pues él tiene que, por razones personales y también laborales, tiene que tener más tiempo para sus proyectos de metal y demás. Entonces se desvinculó, luego llegó a la banda, recluté, por así decirlo, a un guitarrista de México, el cual no participó, lamentablemente no se comprometió con la banda, objetivamente no se comprometió con la banda. El guitarrista extranjero lo que no hizo nada, no grabó nada, estuvo en la banda un buen tiempo, pero no grabó nada, no se comprometió prácticamente. Y luego pues llegó Sarmat, Fernando Corral, el guitarrista quiteño. Él tiene su proyecto de death metal, Moribund Grave. Y bueno, él actualmente sigue en el proyecto, pues es el que va a grabar lo nuevo. Entonces sí, básicamente fueron, ahorita mismo somos dos personas, las baterías son programadas. En este caso no usan bajo en la instrumentalización. No, realmente yo no vi la necesidad, contemplando también a otras bandas y escuchando pues a otras bandas de world metal, no vi la necesidad realmente de meter bajo, digamos, de agregar bajo al tema instrumental de la banda, de Misanthropic Extermination. Básicamente porque yo no le veo mucha utilidad al bajo realmente. Bueno, chévere, Nuclear, por tus comentarios, tus apreciaciones. Nos dices que ya desde febrero, o sea, ya 2023, ya recién lleva un año la banda, una banda relativamente joven, pero veo que ha trabajado mucho, tiene su contenido, tiene sus publicaciones. Cuéntanos ahora un poco, Nuclear, ¿cuál fue la evolución, por decirlo así, en una palabra, en una sola palabra, desde el Sacramento Nuclear al Militanci? Bueno, mi idea siempre fue fundar una banda de war metal, en realidad, no de black metal ni rock black metal. Yo realmente, ya más personalmente, no me apego mucho al black metal. En sí me gusta, digamos, por supuesto, todas las bandas de black metal, de Corpsepaint y demás. Sin embargo, o sea, para mí no es algo muy, muy extremista ni radical. Realmente, mi vida personal se vincula mucho con el fundamentalismo radical, entonces, con el activismo político extremista. Entonces, realmente yo, mi idea principal nunca fue fundar una banda con un sonido de black metal, de black metal. Sin embargo, en el Sacramento Nuclear, en el primer EP, un guitarrista quiso
quiso pues, simplemente, o sea, me convenció para hacer una producción de black metal, ¿sí? Una producción de rock metal. Así que bueno, ese EP realmente se hizo de manera muy, muy pobre, con escasos recursos. Para que se den una idea, las personas que nos están viendo ahora mismo, ese EP fue grabado con el audio de mi teléfono. Entonces ahí no hubo nada de profesionalismo, incluso las guitarras fueron grabadas con un teléfono también, con el teléfono, con el audio de un teléfono. Entonces fue una producción muy pobre, muy algo para debutar, algo para introducirse, realmente no es algo profesional. Ya lo nuevo es lo relevante para nosotros, ya lo nuevo es lo meramente destructivo y aniquilador. Bueno, entonces cuéntanos un poco cómo fue la producción del Infernal Militancy, porque es el EP que tienen del 2022, que eso ya es como lo más profesional que tiene la banda. Cuéntanos un poco de eso para antes de ir a una canción del EP, perdón. Y como te digo, cómo fue la producción, la grabación, como ya nos estabas comentando. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el Infernal Militancy, valga la redundancia, fue grabado en septiembre, en septiembre del 2022. Esta producción ya es profesional, evidentemente, ya ahí financié la producción, pues ya grabamos eso en un estudio casero bastante profesional, con recursos ya más profesionales, con equipo de sonido más profesional, con un pedal mucho mejor, etc. Y también las voces fueron grabadas también, evidentemente, con un micrófono profesional, todo muy, muy bien producido realmente. Ese EP también tiene un trasfondo muy importante en cuanto al contenido lírico. Realmente mi intención no es solamente sonar bien, entre comillas, porque mi intención tampoco es sonar extremadamente bien, sino que más importancia le doy a las letras. Sin embargo, pues, ¿por qué no sonar bien, ¿no? Y realmente esa producción es bastante importante para mí, porque ahí expreso de manera total lo que quiere expresar la banda, o sea, lo que quiere expresar Nuclear Desecrator, sus letras. El Sacramento Nuclear también tiene esa misma función, sin embargo, pues, en el Infernal Militancy se lo hace de manera más agresiva, más radical, más extremista, más fundamentalismo y más contemplado en las letras. Entonces, no solamente tiene una importancia instrumental en cuanto a lo artístico, digamos, ¿no? Sino también, más allá de eso, las letras son muy importantes. Tiene un alcance, lo bueno es que tuvo un alcance bastante importante, y eso es gratificante, especialmente para gente extranjera, ya que el proyecto casualmente es bastante seguido por gente extranjera que por gente de aquí de Ecuador. Bueno, señores, vamos con más Genocide. Ahí tenemos algo sobre el EP Infernal Militants. Igual, aquí abajo en la zona de los comentarios vamos a poner el link para que entren y escuchen pues, ¿no? el EP y den sus comentarios, den sus opiniones. Todo lo que sea concerniente con el mismo, ¿no? Vamos con más Genocide. We'll be right back.
Ahí tuvo, señores, más Genocide, Misanthropic Extermination, War Metal desde el sur del país, Loja propiamente dicho. Aquí lo tenemos a mi pana Nuclear. Bueno, cuéntanos, mi brother, cuéntanos de qué trata la canción Mass Genocide, cuál fue tu inspiración de hacer esa lírica, qué es lo que tú crees que pueda transmitir, qué mensaje la canción propiamente dicho. Bueno, Mass Genocide es un single. En principio fue single y lo sacamos también un poco antes de la salida en sí del EP, septiembre pues también del 2022. El single pues es eso, es un adelanto pues de lo que se venía. Y la canción pues habla de lo que señala justamente en el título de la canción, genocidio masivo. Entonces, bueno, sí hay una, ahí realmente se habla de exterminios masivos, de realmente de misantropía en sí. El contenido lírico, como recalco, es bastante destructivo, bastante nihilista, bastante radical, fundamentalista. Y también tiene una gran reivindicación armada. Hay una gran reivindicación armada, hay una gran reivindicación a la idea de subversión armada. Hay bastante reivindicación a guerras y demás. Entonces, las letras de la banda se basan mucho en eso, en reivindicar también la historia de guerras y demás. Mi idea también es para las nuevas producciones hablar meramente, netamente. De la historia de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Guerra de Afganistán, etc. Y bueno, realmente tiene un contexto muy destructivo la letra, así de claro. Es misantropía pura, aniquilación pura, antihumanismo, destrucción total de la humanidad, reivindicación total de la existencia de armas nucleares. Reivindicación total de la existencia de armas químicas, armas de destrucción masiva. Básicamente es eso, el proyecto y las letras de esta canción van de eso, básicamente, sí. Qué bueno, bacán mi pana, Nuclear, desde Loja, ya saben, War Metal. Bueno, cuéntanos un poco, queremos saber tu apreciación sobre un tema que es un poco controversial, ya que hay bandas que han estado en gira en diferentes países, pero por su ideología, como tú nos estás representando, que más te enfocas en eso, no los han dejado ingresar ni al país siquiera, peor hacer el show en vivo, pues no. Háblanos sobre este tema de lo que es el black metal nacional socialista. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, el NSBM, me dices, ¿no? Bueno, el NSBM, o bandas de NSBM, sí, lamentablemente en varios países de Latinoamérica, desafortunadamente, no se ha permitido ni siquiera la entrada, como tú señalas justamente, de este de tipo de bandas, ni para que toquen, o sea, para que toquen en vivo. Sí que es cierto que ha habido una que otra banda que se han ingresado a ciertos países de Latinoamérica, yo tengo constancia de ello, pero realmente, qué sé yo, bandas como Der Stummer no han podido ingresar en el país, por ejemplo, aquí en Ecuador, tengo yo constancia de que no, ni siquiera en México, creo que también los vetaron de México. A ver, sí, esto es una clara censura, esta es una evidente censura de la gente, para mí, hipócrita dentro del metal. A ver, ¿cómo coño vas a aclamar que el metal tiene que ser un género musical en el cual tú manifiestes cualquier tipo de sentimiento, ¿vale? Cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de ideal, ¿vale? Y luego pues te dedicas a funar, a cancelar bandas que hablen de determinada letra, en este caso política. Más allá de si es extrema izquierda, extrema derecha, ¿para qué coño? ¿Para qué carajo te dedicas a censurar un discurso por el hecho de que te incomodas? Y se supone que el metal es algo abierto, es algo que van muchas bandas incluso diciendo por ahí que es algo muy, 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 muy libre para,
para que tú puedas expresarte, ¿no es cierto? Porque tú puedes expresar lo que tú pienses, etcétera, de la sociedad, del gobierno, y resulta ser que tenemos a un sinfín de metaleros o un sinfín de gente fuera del metal también, ¿no? Que por bienquedismo, por moralismo y demás, por falso moralismo, por supuesto, se dedican a fundar a bandas, a cancelar bandas, a dejarles que no, a no permitirles expresarse mediante conciertos, a incluso ganarse la vida, porque realmente las bandas lo que hacen es esforzarse para llegar a un país. Todos sabemos lo que conlleva ser músico, todos sabemos lo que conlleva el esfuerzo de ser músico, etcétera, hacer giras y demás. Es una cuestión muy, muy complicada, incluso laboralmente, ¿vale? Entonces, es bastante absurdo, ¿no? El tema de este Antifa y demás, realmente hay mucha censura dentro del metal, y eso es lamentable en una época como la actual. Yo no entiendo cómo carajos puede seguir habiendo esa censura, si se supone, como recalco, con esto termino, que el metal, la mayoría de metaleros que conozco, incluso aquí en la ciudad, van diciendo esto, que es algo para expresarse, ¿no? Para expresar lo que tú deseas. Y resulta que luego somos una suerte de conservadores católicos, ¿no? Conservadores, ¿no? Que vamos funando, vamos por ahí cancelando a bandas que no nos gusta por su discurso político. Y yo pregunto, ¿qué hay de malo en eso? O sea, ¿por qué no abrirse a otro tipo de discursos? Realmente, a mí, y con eso voy a terminar ya de por sí, me parecería muy aburrido toda la vida hablar en una banda, en el contenido de una banda, en las letras me refiero, solo de satanismo, pintarse la cara, ¿vale? Y solo eso, o sea, solo ir a conciertos y beber alcohol. Discúlpenme, las personas que beben alcohol, no les puedo ofender, pero realmente me parecía aburrido. ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué no hablamos de temas muy interesantes en las letras? ¿Por qué no tocamos otros tópicos, incluso en la estética? Pero bueno, es algo bastante interesante de analizar sociológicamente, y es la opinión que puedo opinar yo al respecto. Eso podría decir. Bueno, qué chévere. Bacán, mi pana. Nuclear, ya saben, muchachos. War Metal, desde el sur del país. Cuéntanos un poquito también sobre la producción de acá, del Inferno Militancy. Tú me comentabas que está en Bandcamps, pero de pronto algún momento muchos coleccionistas, me imagino que te han de haber escrito por tener el material físico. ¿De pronto te interesaría algún día hablar con una productora para que te lo graben, o tú eres de los otros conceptos de que todo lo haces tú? Como banda, toda la producción lo haces tú, o de pronto sí hablarías con alguien para sacar así el material físico, porque verdaderamente todavía existe gente coleccionista, o solo te manejarías con el estilo de Bad Camps y las cosas digitales? Bueno, el tema de formato físico, sí, efectivamente, como tú bien dices, sí, sí han habido muchas personas del extranjero, más que nada. Y sí, que me han contactado por varias redes sociales de la banda y personales, diciéndome que quisieran el material en físico, que quisieran el material, vete tú a saber, en tape, en vinilo, lo que sea, ¿no? El tema es que, claro, uno para sacar material en físico necesita un porcentaje de dinero para asociarse con una productora musical, dependiendo, por supuesto, de con quién te lleves, y porque hay bandas probablemente, bueno, habrán productoras que lo sacan en CDR o tal y no te cobre mucho, o incluso personas que tú conozcas, que sean colegas tuyos y tengan una productora y te lo quieran sacar gratis, mi invento, ¿vale? Que pueden haber casos, mi invento, pueden haber, pero el caso de nosotros es que yo no tengo dinero por el momento, no tengo ingresos, entonces no se ha podido sacar hasta el momento material en físico. Porque bueno, también me ha tocado pues contactar a ciertas productoras, a ciertos sellos discográficos, pero realmente no ha habido respuesta. Aparte, no intenté contactar a la Iron Boneher de Alemania y a varias productoras, pero realmente no ha habido respuesta. Así que bueno, y las productoras que me han contactado, valga la redundancia, quieren un porcentaje, pues una comisión. Entonces realmente no, por el momento no se ha pensado siquiera en sacar el material físico, y para mí realmente no es muy necesario, francamente le debo decir a la gente, no es
Si es que lo pidiera demasiado la gente, ahí sí creo que podría llegar a ser necesario, pero para mí no es necesario por el momento. Yo realmente mi idea no es vender o lucrarme del arte ni de la música, porque es algo más activista, es algo más ideológico, como recalco, y no hay intención artística, no hay intención ni siquiera lucrativa. Me da igual el alcance y etcétera, me da igual, yo quiero llegar con el tema lírico, no con el tema artístico ni demás. Bueno, chévere, tus apreciaciones nuclear. Cuéntanos ya para terminar, acotando sobre que veo que tú también te gusta bastante esto de los temas sociales, de los temas que estamos viviendo. La mayoría, pues no, como el canal es guayaquileño, la mayoría de seguidores son aquí de Guayaquil, la ciudad más pacífica, le dicen, del Ecuador. Cuéntanos cómo es tu apreciación sobre la sociedad que estamos hoy en día, para dónde tú crees que vas, como estamos en estos momentos, ¿tú qué crees que es el futuro del Ecuador? Cuéntanos un poco sobre tu pensamiento sobre aquello. Bueno, sí, muy interesante. Sí, a ver, el tema sociológico, análisis sociológico, cómo funciona políticamente también el país, a ver. La evidente criminalidad en todo el país, en realidad, es más que obvia, sí que es cierto que es bastante obvia. Los índices de criminalidad han crecido bastante en estos últimos años, es decir, estamos a nivel, ciudades como Guayaquil, por supuesto, están a nivel, se podría decir, de ciudades como México en cuanto a delincuencia, o peor, no lo sabría decir estadísticamente, pero sí está bastante peligroso. A ver, esta es una clara referencia de que los políticos no están haciendo bien las cosas, independientemente de si el político de turno es de derecha, izquierda, centro, etcétera. Independientemente de su posicionamiento político, realmente no se están haciendo bien las cosas, y esta es una clara muestra de que la democracia no funciona en muchos países del mundo. Justamente Misanthropic Extermination ataca eso, la supuesta democracia de los países occidentales, como países europeos, Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, Sudamérica, valga la redundancia. ¿Cómo la gente aclara eso de que hay democracia? ¿Cómo coño va a haber democracia en lugares donde realmente los políticos, donde en estados en primer lugar, partidocráticos? O sea, aquí lo que hay es representación más que nada política en la asamblea que del pueblo. Es decir, quienes más hablan en nombre de la democracia en realidad hablan en nombre de sus propios intereses políticos, no en nombre de del pueblo. Es decir, nosotros elegimos supuestamente a nuestros dirigentes, pero realmente los dirigentes luego hacen lo que a ellos les conviene. Entonces, evidentemente, esto es una muestra también no solo del problema. Esto, por supuesto, deviene en bajas tasas laborales en todo el país, crisis económica, porque mientras más jodida esté la situación política, más jodida va a estar la situación económica. Es decir, esto es más que obvio. Entonces, es lamentable. Sí que es cierto que han habido decisiones, si soy muy sincero, que ha tomado el gobierno actual, que estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay leyes que yo las apruebo sinceramente, pero la mayoría de cosas no las apruebo. Es decir, el tema pro armas, yo he de decir que soy muy, muy, muy pro armas. Yo, de hecho, legalizaría nuevamente el tema de, el servicio militar obligatorio, incluso. Peor en este tipo de situaciones de criminalidad, yo los legalizaría totalmente. El tema de la criminalidad, como digo, todo eso tiene que ver con la cuestión política, es decir, la supuesta democracia que vivimos, y la gente no busca alternativas para ello. La gente no quiere ni siquiera opinar de política, no quiere instruirse en política, porque según la gente es innecesario. O sea, es decir, la gente piensa que es innecesario meterse en temas políticos. Sin embargo, luego votamos al tonto de turno y llega al poder una persona que no toma decisiones coherentes. Entonces, es una clara muestra de que la gente ni siquiera busca otros sistemas de gobierno, ¿no? Y es algo terrible. Sin embargo, pues espero que en un futuro varios países de Latinoamérica mejoren su situación social, económica, política, etcétera.
lo veo complicado, pero en un contexto actual, pero es bastante, puede ser probable, ¿no? Que la gente reflexione. Bueno, como tú tienes, como tú dices, que la gente reflexione, se culturice, porque sin eso creo que no vamos a salir de este fango. Cuéntanos, Nuclear, ya lo que se viene para adelante, para la banda, para Misanthropy Extermination, cuéntanos qué nos está deparando, cómo van de pronto alguna nueva producción. Estamos justamente, para la gente que nos está viendo, estamos trabajando en el split debut de la banda. En teoría tendrían que participar en ese split 4 bandas en total. En teoría tenía que estar ahí Abno de Quito, Tory Bodies de, si no me equivoco, es de Indonesia, son esos tipos, y otra banda de Quito, si no me equivoco, y otra banda de, perdón, y nosotros, perdón a la audiencia, es Extermination Deadpool de México. La idea es tener 3 canciones nuevas, y bueno, en eso estamos trabajando. Y eso, básicamente, las fechas, yo creo que voy a ser imprudente al decir una fecha concreta, porque realmente las otras bandas tendría que hablar con los otros integrantes de las otras bandas, o qué sé yo, para concretar fechas y ese tipo de cosas. Evidentemente, yo creo que sería bastante imprudente, sí, dar una fecha en concreto o decir cuándo va a salir, porque aún se está trabajando, de hecho todavía no grabo las voces. Esa son la nueva producción que va a salir, que ya vamos a tener muy pronto. Nuestro amigo Nuclear nos va a avisar para así hacerla difundir, pues, ¿no?, sus nuevas producciones. Bueno, ya las palabras finales, ya para despedir esta pequeña entrevista, para todos los seguidores del programa Really Metal Show. Bueno, decirle a la gente que si quiere más información, si quiere saber más, si tiene más intriga sobre la banda, sobre cualquier tema relacionado a la banda, se contacte conmigo en mis redes sociales personales, y también que si quiere, pues, seguir más a fondo a la banda, apoyar a la banda, etc., pues ahí está nuestra página de Bandcamp, donde está subida nuestra música, y también Instagram. Es lo que básicamente usamos para nuestra difusión. Eso básicamente Facebook no, por el momento no usamos. Y lo que es Spotify, si quiere la gente también escuchar por otro tipo de plataformas de música nuestros temas, pues ahí está Spotify también. Y nada, la idea también aclarar también una cosa respecto a la anterior pregunta que me hiciste. La idea, pues, obviamente también es debutar en vivo, sin embargo, pues, esperamos a que se dé la oportunidad en un futuro, pues. Y muchas gracias por cierto. Bueno, ahí estuvo con nosotros nuestro pana Nuclear desde Loja, al sur del país. War Metal para ustedes. Aquí le vamos a dejar los links de sus redes sociales, los links de lo que se ha subido material digital. Bueno, esto fue todo en una entrevista más para Relief Metal Show. ¡Nos vemos! Sí.